Gran carrera atlética por un Tabasco diferente. El Club de Corredores Atletas Unidos de Tabasco antes de Cristo y la candidata del Partido Acción Nacional al Senado de la República, María del Carmen Pérez Guillén, invitan a los deportistas de Tabasco a participar en la Gran Carrera Atlética por un Tabasco Diferente que se realizará el sábado 9 de junio a las 7:30 de la mañana en el Parque Deportivo La Pólvora de Villahermosa. La carrera será de 5 kilómetros saliendo del parque, recorrido por las calles de la ciudad y termina en el mismo lugar. Los participantes inscritos realizarán antes una caminata de calentamiento de un kilómetro en el circuito de Tartán. A todos los participantes se les entregará una playera y a los tres primeros lugares un diploma de participación y un premio en efectivo. Asistirán a la premiación los candidatos del PAN a los distintos cargos de elección popular federal y estatal en el estado encabezados por Gerardo Priego Tapia, abanderado de Acción Nacional al gobierno del estado. Rama varonil y femenil, categoría libre, máster y veteranos. Este evento deportivo tiene como propósito promover la práctica del deporte en pro del bienestar físico de la sociedad tabasqueña y de dar a conocer las propuestas de los candidatos de Acción Nacional en el ámbito deportivo local. Propone Isidro Peregrino proyecto diferente en compañía de los militantes y simpatizantes. El candidato del Partido Acción Nacional, PAN, a la presidencia municipal por Jalpa de Méndez, Isidro Peregrino Córdoba, continuó su proselitismo de campaña en la era Huapacal, segunda sección. Ahí señaló en cada uno de los hogares que lo esperaban con gran entusiasmo: tengan confianza en nuestro proyecto, es totalmente diferente, me preocupa la población más necesitada, los pobres necesitan viviendas dignas, es una de las propuestas donde enfocaré mi proyecto, solo les pido que me apoyen con su voto de confianza este primero de julio. Los ciudadanos de estas colonias le refrendaron todo su apoyo con el voto, todos coincidieron en no querer ver más gobernantes de lo mismo, donde gobiernos que han pasado se han comprometido en campaña y al llegar al ayuntamiento se olvidan de la necesidad del pueblo, y vuelven a aparecer solo cada 3 años para pedir el voto. Durante este recorrido también se reunió con la Asociación de Taxistas, donde recibió una calurosa bienvenida por parte de los socios, quienes al ver la puntualidad del abanderado, mismo que al mostrar su compromiso de campaña fue ovacionado por los asistentes, quienes manifestaban sus inquietudes, a lo que el candidato escuchó muy atento,